Kaixo, egunon. Agradezco la presencia de ustedes aquí y agradezco a Emakunde, a la Inspección de Trabajo y a las personas de Osalan que han hecho posible que estemos en esta jornada tan interesante. Y sin más, pues voy a pasar a mi exposición, donde pretendo explicar lo que Osalan ha hecho en estos últimos años con el objetivo de promover la integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales en las empresas y organizaciones. ¿Por qué estamos trabajando en esta línea? Bueno, pues hay varias razones que ya se han mencionado por parte del viceconsejero, por parte del director general de Osalan. Por un lado, es una línea estratégica. Ya en la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 se hablaba de la integración de la perspectiva de género, aunque es cierto que no estaba adecuadamente enfocada, tal como se ha puesto de manifiesto en la revisión que se ha hecho y que se ha publicado a mediados de este año, y donde hemos visto pues, que hay una línea de trabajo que tiene que ser estratégica y que va a estar en la próxima estrategia, que como ha dicho Jon Azkue, pues se está empezando ya a elaborar, y que es la incorporación de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. Y esto a través de una serie de actuaciones bueno, pues que van a ir enfocadas a fomentar, a generar conocimiento, a fomentar la investigación, a la formación y a la divulgación y a la identificación de buenas prácticas que se puedan extender. Además, en el plan de, igualdad de Osalan para esta legislatura, pues entre las tres grandes áreas de actuación que tenemos, que son la de extender la cultura preventiva, generar conocimiento, la tercera es incorporar la perspectiva de género en la gestión preventiva de las empresas y organizaciones. Y esto bueno, pues se materializa a través de una serie de actuaciones, una de las cuales es elaborar, implantar las pautas para la incorporación de la perspectiva de género en la prevención. En este sentido, como ya Anne Miren ha comentado y creo que bastantes personas de las presentes saben, pues Osalan ya lleva unos años trabajando y un primer hito fue la publicación en 2017 del documento Pautas para la integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. Este documento, cuando se publica, bueno, pues nosotras nos hacemos una reflexión y es, estas pautas son aplicables o no, porque es cierto que se nos acusa a las administraciones, y creo que con bastante razón, de que en el plano teórico nos movemos muy bien, pero luego no tocamos tierra. Entonces, ante esa pregunta, pues pensamos que estaría bien poner en marcha un proyecto piloto para ver qué dificultades encontrábamos en la implantación de esas pautas en las empresas. Este piloto se ha desarrollado durante 2018 y el resultado es lo que hoy presentamos, y que se ha recogido en una actualización de aquella publicación que hicimos, que es las nuevas pautas para la integración de la perspectiva de género en la prevención con unas herramientas para su implantación. Bueno, no me voy a detener mucho porque yo creo que la mayor parte de las personas presentes conoceréis un poco cuál era el enfoque de las pautas para la integración de la perspectiva de género en la prevención. Aquí lo que Osalan defiende en este trabajo es que la manera de integrar la perspectiva de género en la gestión preventiva es integrarla en el sistema de prevención. Y, por lo tanto, hay que integrarla tanto en lo que es la organización del sistema como en las actividades que se gestionan mediante el sistema. Por lo tanto, bueno, pues tendremos que integrar la perspectiva de género en la organización preventiva, en los mecanismos de consulta y participación y después en todas las actividades que gestionemos mediante ese sistema, que van a ser la consulta y participación de las personas trabajadoras, la evaluación de riesgos y planificación preventiva, el control de las condiciones de trabajo, la actuación frente a los cambios, las actividades que directamente afectan a las personas trabajadoras, como son la formación, información y vigilancia de la salud, y las actividades reactivas a realizar cuando ya se ha producido algún daño.
La manera de integrar la perspectiva de género en el sistema de prevención de la empresa, pues pensamos, y así está planteado en las pautas, que es a través del instrumento con que cuentan las empresas para diseñar, desarrollar e implantar ese sistema, que es el plan de prevención. Entonces, bueno, nuestra propuesta es ir integrando la perspectiva de género en las sucesivas etapas del plan de prevención, que van desde esas actividades previas donde vamos a tratar la cultura preventiva y vamos a ver las obligaciones normativas, a la parte de la organización del sistema donde vamos a definir las funciones, responsabilidades y vamos a seleccionar la modalidad de organización preventiva, al momento en el que vamos a definir la política y los objetivos de la empresa, al análisis general de las características de la empresa que nos va a permitir hacer el diagnóstico del punto del que partimos para luego, mediante el plan de prevención, alcanzar esos objetivos que previamente hemos definido. Y luego, en el diseño de las actuaciones que, como he dicho, tenemos que gestionar a través del sistema de prevención. Las pautas se refieren a 10 actuaciones en concreto, entendiendo que luego cada empresa pues, bueno, puede integrar la perspectiva de género en otros procedimientos que para ellos sean importantes. Las pautas se refieren a la consulta y participación, a la evaluación de riesgos, a la planificación de la actividad preventiva, a la información, formación de las personas trabajadoras, vigilancia de la salud, adquisición y puesta a disposición de bienes, coordinación de actividades empresariales, contratación de personal y notificación e investigación de daños para la salud. Bien, entro ya a explicar un poquito en qué ha consistido este proyecto piloto. El objetivo era, como he comentado, analizar si estas pautas se podían implantar en las empresas, qué dificultades se encontraría una empresa o una organización para aplicarlas, qué acciones se podían tomar para remover esas dificultades y para favorecer esa implantación de las pautas, qué buenas prácticas se podían identificar en ese proceso. Y, sobre todo, nos lo planteábamos como un aprendizaje en un área que creo que es novedosa, por lo menos desde Osalan lo vemos como novedosa, en la prevención de riesgos laborales. Así, pues, se pensó en seleccionar a un número limitado de empresas y bueno, pues proponerles el trabajar conjuntamente para implantar en sus organizaciones las pautas. Se seleccionaron de 4 organizaciones que, bueno, tengo que agradecerles encarecidamente su participación. Bueno, va a haber dos empresas que van a explicarnos su experiencia y a las dos que no nos la han venido a explicarnosla también hay que agradecerles bueno, su colaboración, su disposición, que ha sido total y que a nosotras nos ha ayudado muchísimo en este proceso. Bueno, las 4 empresas son Ascora Plus, Fundación Lantegi Batuak, Itelazpi, Sociedad Pública y el Instituto Foral de Asistencia Social de Vizcaya. Y bueno, tratamos de elegir empresas que tuvieran modalidades de organizaciones preventivas distintas. Bueno, hay quien tiene servicio de prevención ajeno, hay quien tiene servicio de prevención propio, hay quien tiene un mixto. Y bueno, pues sí que pensamos que en este momento lo propio era pues acudir a empresas que ya tuvieran un cierto camino hecho en igualdad y una cierta sensibilización y por lo tanto se seleccionaron dentro de las entidades colaboradoras de Emakunde. Es cierto que son empresas de servicios y sí que nos planteamos en el momento inicial tratar de incorporar alguna empresa más del ámbito industrial. Y tengo que decir que estuvimos hablando con un servicio de prevención que fue Premank, que se ofreció a sondear a algunas de las empresas a las que prestaba servicio, pero realmente no conseguimos que ninguna se animara. Con lo cual, bueno, pues el proyecto se ha desarrollado con estas 4 empresas. ¿Qué pretendíamos obtener? Bueno, para las empresas pensábamos, y bueno, luego ellas confirmarán si el resultado ha sido el esperado, que iban a obtener un diagnóstico sobre su situación en cuanto al nivel de integración de la perspectiva de género en su gestión preventiva. Y a partir de ese diagnóstico, pues iban a obtener un plan de acción, iban a identificar una serie de actuaciones que podrían realizar, bueno, pues para lograr esa plena integración del enfoque de género en la prevención. Para Osalan, bueno, los productos que pensábamos obtener era pues mejorar estas pautas, porque no, o sea, me resisto a llamarles esta metodología porque desde el primer momento hemos dicho que las pautas no son una metodología, son unas recomendaciones.
El objetivo era pues, clarificarlas si en algunos aspectos no se entendían bien, generar instrumentos prácticos, obligarnos a desarrollar alguna herramienta que facilitara a las empresas su aplicación y identificar esas buenas prácticas que nos podrían servir luego para trasladar a otras organizaciones. La metodología que se ha seguido para el proyecto se ha basado sobre todo en la elaboración de unas baterías de preguntas que hemos hecho asociadas a cada una de las etapas del plan de prevención. O sea, lo que hemos hecho ha sido la aplicación de las pautas, se realizaría mediante unas preguntas que al responderlas la empresa se evalúa sobre su situación en relación con la integración de la perspectiva de género en esa etapa. A partir de esa autoevaluación, diagnostica si tiene deficiencias o si tiene áreas de mejora, y respecto a esas deficiencias o esas áreas de mejora, pues piensa unas posibles acciones o unas posibles medidas a adoptar. Esas acciones, una vez aprobadas, priorizadas y planificadas con calendarios, con responsables, con dotación económica, pasan a formar parte de su planificación preventiva y se irían implantando y evaluando a ver su efectividad. Durante todo ese proceso, Osalan ha ido prestando apoyo a las empresas, manteniendo una serie de reuniones periódicas para contrastar los resultados a los que iban llegando y para resolver las dudas que les surgían a ellos y a nosotros también. Y al final, pues lo que se ha hecho ha sido una reunión de contraste en la que, ha habido una apuesta en común que ha sido muy interesante y a partir de la cual, se ha hecho una recopilación de todas las sugerencias que se nos han hecho desde las empresas, de todo lo que ya habíamos ido identificando como posibles mejoras en las pautas y se han incorporado en el nuevo trabajo. El proceso ha durado cerca de un año. Sí que es cierto que se ha ido ajustando al ritmo de cada una de las empresas y a las posibilidades que tenía de ir realizando las tareas. Y el resultado, como he comentado, ha sido este documento que es Pautas para la integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales, actualización con herramientas para su implantación, que estará disponible en la web de Osalan en euskera y en castellano en breve y que, la idea es que las empresas, organizaciones lo descarguen y lo puedan utilizar para emprender este proceso. Una cosa que queremos advertir es que los cuestionarios o las baterías de preguntas que acompañan a las pautas a la hora de responderlas hay que tener presentes algunos aspectos. Por ejemplo, son unas cuestiones muy generales, son muy abiertas y esto las empresas nos lo han hecho ver. Este instrumento se pretende que lo apliquen a empresas de distintos tamaños, de distintos sectores. Por lo tanto, efectivamente, son preguntas muy generales que habrá organizaciones a las que difícilmente se ajusten a su realidad. Pero la idea es que cada uno las adapte a sus características, cada empresa, o que genere preguntas nuevas con el objetivo de evaluarse. Esas preguntas hay que responderlas con ayuda de la organización preventiva de la empresa y se tienen que responder por parte de las personas que conozcan las áreas sobre las que se está preguntando. Es deseable que todas las personas que participen tengan formación en igualdad y conozcan también la incidencia de los factores de género en la seguridad y salud laboral. Y otra de las recomendaciones es evitar las respuestas binarias. Hay que profundizar. Es decir, la empresa hace esto, hace aquello, no es un sí, no, es sí, pero ¿cómo lo hace? Trataremos de profundizar en las cuestiones. Es un proceso que no hay que planteárselo con un calendario como el que nosotras, por ejemplo, hemos planteado aquí, de hacerlo todo seguido, en un tiempo concreto. Es un proceso que se puede hacer por fases, que cada empresa tiene que ver si le interesa priorizar unas actividades u otras, unos procedimientos u otros, en función de, de distintos parámetros. Y lo que se pretende obtener es un diagnóstico de la situación y un plan de acción
cómo estamos y qué tenemos que hacer para mejorar. Y con esas acciones priorizadas, ejecutadas y evaluadas, bueno, pues entrar en un ciclo de mejora continua que nos permita ir profundizando en la integración de la perspectiva de género en la gestión preventiva. A lo largo del proceso, pues hay una serie de reflexiones que hemos hecho conjuntamente con las empresas, algunas, otras las hemos hecho en Osalan. Yo, bueno, voy a exponer algunas, luego creo que las empresas tendrán sus propias reflexiones y a lo mejor pues algunas coinciden y otras las matizan. Este proceso no se pretende, o sea, no pretende que sea una rendición de cuentas a nadie. No se trata de rendir cuentas a Osalan, ni a la administración, ni a nadie. Se trata de que la empresa asuma que es un proceso de mejora. Un proceso que le va a permitir mejorar su gestión preventiva, porque una cosa que sí que nos ha parecido es que obliga a reflexionar en cómo estamos haciendo la prevención y no solamente, o sea, y el integrar la perspectiva de género nos va a permitir mejorar nuestra gestión preventiva en todos los sentidos. Y, por supuesto, extenderla a todas las personas de la empresa. Pretende que sea una transformación de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Es decir, esto, las pautas creo que ya en anteriores presentaciones hemos dicho, no es ninguna receta mágica, no es, no es una metodología, es unas recomendaciones que lo que pretenden es que la empresa emprenda un proceso complejo, que por lo tanto, para iniciarlo, tiene que haber una voluntad de llevarlo adelante. Y exige una reflexión y exige un tiempo, porque vamos a tener que identificar qué es lo que podemos y lo que debemos mejorar. Además de lo que podemos y debemos mejorar, también nos va a permitir identificar buenas prácticas, qué es lo que estamos haciendo bien y qué es, y eso que estamos haciendo bien, trasladarlo también a otros ámbitos de la organización. Y nos puede servir para hacer pedagogía en empresas con las que tengamos relaciones. Las pautas también hablan, hablan de la coordinación de actividades, hablan de la adquisición de bienes y servicios, de la contratación. Aquí hay una serie de empresas que son clientas, que son proveedoras, con las que nos relacionamos y a las que también, bueno, pues podemos de alguna manera trasladarles estas iniciativas de integración de la perspectiva de género en la gestión de prevención y, en la medida que podamos, incluso exigírselas. Como he comentado, el proceso se puede abordar por fases. Cada empresa tendrá que ver cómo lo puede hacer en función de sus características, de su realidad, de sus estrategias, de sus políticas, de un poco cuestiones de oportunidad, bueno, por dónde empieza y cómo se lo plantea. Y lo que sí, ya lo he mencionado también, es importante tener conocimientos básicos sobre igualdad, sobre los mecanismos de la desigualdad y sobre la incidencia de los factores de género en la seguridad y salud laborales. Entonces, va a haber una labor previa de información y de formación. Y somos conscientes de que esa labor de información y formación no es fácil, pues porque realmente el conocimiento, pues bueno, no es abundante. No voy a decir que es escaso, porque ya cada vez hay más estudios, cada vez hay más instrumentos, cada vez hay más materiales, y bueno, en eso estamos también desde Osalan, por ejemplo. Y bueno, ya se puede empezar a formarse, a informarse, y además se puede empezar también a generar conocimiento. Otra de las cosas que hay que tener presentes para abordar el proceso es que debemos romper con ideas preconcebidas. Y esas ideas hay que confrontarlas con datos, con información. Algunas aparecen ahí en la transparencia. En las empresas públicas no hay desigualdad. Bueno, nos movemos por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Entonces, bueno, pues eso sabemos que no es así. Lo mismo que no es así el hecho de que por tener unos fines sociales la igualdad de mujeres y hombres está garantizada. O que las empresas feminizadas tampoco muestran desigualdad. Y claro, como en la empresa somos todas mujeres, pues por supuesto que tenemos la perspectiva de género integrada. Bueno, pues eso no es así. Y no es así por una razón, porque todos los instrumentos que se han venido utilizando para la gestión preventiva,
para todo lo que es la prevención de riesgos laborales están generados en sectores masculinizados y utilizando el patrón masculino y, por lo tanto, muchas veces no se ajustan a las necesidades o a las características de las mujeres. Entonces, hay que tener cuidado porque podemos pensar que lo estamos haciendo y no lo estamos haciendo. Y luego el hecho de que las empresas feminizadas, pues al final no son más que una prolongación en el entorno laboral de una realidad social, y es que las mujeres nos dedicamos a los cuidados y entonces estamos en unos ámbitos asociados pues al cuidado, a la educación, a la sanidad, y por lo tanto, pues esto ya se ha mencionado también, en trabajos menos valorados y normalmente, pues desde el punto de vista de la gestión preventiva, menos atendidos. Y luego el hecho de que la integración de la perspectiva de género afecta solo a las mujeres. Y esto realmente no es así, porque al integrar la perspectiva de género también vamos a ver necesidades de los hombres. Y vamos a ver que los hombres también tienen salud reproductiva. ¡Oh, sorpresa! Y vamos a ver que el comportamiento de las mujeres y los hombres frente al riesgo puede ser distinto y que a lo mejor ellos también tienen algunas necesidades específicas. Lo que Osalan propone, ya proponíamos en Pautas e insistimos, es que la prevención de riesgos laborales tiene que estar centrada en la persona, pero sin olvidarnos que la persona es un ser social y que entonces hay una serie de condicionantes que están influyendo en nuestra posición en el mercado laboral, nuestra posición en las empresas y, por lo tanto, nuestra posición luego en cuanto a la prevención de riesgos laborales. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos determinantes, hay que entender ese contexto para saber después cómo abordarlo. Entonces, prevención centrada en la persona, pero sin olvidar estas otras variables. Finalmente, bueno, hemos llegado a la conclusión de que hay una serie de pautas básicas, o sea, a lo largo del documento de pautas, lo que se va dando es una serie de recomendaciones en cada etapa de la gestión preventiva, del plan de prevención, pero, y eso también las empresas nos lo han hecho ver, muchas de ellas se repiten. Entonces, hay una serie de pautas que son básicas, que son imprescindibles para abordar este proceso y que son casi transversales, diríamos. Entonces, influyen en todas las etapas, en todas las fases, y ya simplemente teniéndolas en cuenta, tenemos gran parte del camino recorrido. Y serían estas que aparecen aquí. Por una parte, la formación en materia de igualdad y sobre la incidencia del género en la seguridad y salud laboral, que nos van a ayudar, como decía, a entender lo que ocurre y cómo abordarlo. Y esa formación pues, tendrá que ser adecuada, por supuesto, habrá que tener una formación para toda la plantilla, pero luego pues, habrá que ver aquellos agentes que son los más importantes en la organización preventiva, el personal delegado de prevención, el personal de las organizaciones preventivas, la dirección, los mandos intermedios, las personas con responsabilidades. Bueno, habrá que ver a cada cual qué nivel formativo tiene que tener. La participación paritaria o al menos equilibrada de mujeres y hombres en todas las etapas y fases de la actividad preventiva. El hecho de que las mujeres a veces no están en los ámbitos de decisión y, por lo tanto, no están en los ámbitos de decisión donde se toman las decisiones de prevención. A veces la falta de representación de las mujeres no están en muchas veces en la representación sindical. El que se cuente con ellas en todas las sucesivas etapas y se les dé voz y se les dé visibilidad. El disponer de información suficiente y datos desagregados por sexo, que además se puedan cruzar con otras variables. Para todos esos momentos de la gestión preventiva donde hay que hacer una recogida de información para diagnosticar cómo estamos, para saber cómo inciden los daños a la salud en hombres y en mujeres, para valorar la eficacia de la acción preventiva, para saber si se forman más ellos o ellas y en qué cosas. Siempre tenemos que tener la información desagregada por sexo y con un suficiente nivel de profundidad que nos permita hacer un análisis de cada una de las actividades de prevención, cómo están impactando en mujeres y en hombres. El tener metodologías y herramientas, lo mismo que permitan el análisis diferencial. Aquí vamos a ver pues, las metodologías para las evaluaciones de riesgos, los protocolos de vigilancia de la salud, las metodologías o los protocolos o los procedimientos para la contratación de personal. Todas aquellas plantillas, formularios,
todo lo que vayamos, que forme parte de nuestra gestión preventiva, que esa metodología o esa herramienta esté realizada con perspectiva de género. El no olvidarnos de los colectivos y de las actividades que pueden quedar excluidos de la acción preventiva, pues porque por horarios, por modalidades de jornada, porque son actividades que se realizan, pues son marginales, son esporádicas, a veces se nos quedan fuera y nos estamos olvidando y no les estamos integrando en esas etapas del plan de prevención. Y luego, ya lo hemos comentado, el olvidarnos de los estereotipos. Los riesgos de las mujeres a los que están expuestas las mujeres son menores. Tener cuidado con los mensajes, con las imágenes que estamos utilizando, el no perpetuar los roles, el hacer un uso inclusivo del lenguaje. Hemos hecho un poco un cruce viendo que estas pautas básicas que llamamos transversales intervienen en todas las etapas del plan de prevención, en mayor o menor medida, al margen de que luego hay pautas concretas para cada una de esas etapas. Entonces, bueno, pues pensamos que un punto de partida puede ser, desde luego, el plantearse estas 7. Y ya, pues un poco como conclusión, antes de dar paso a las empresas, bueno, para nosotros la integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales exige un aprendizaje por parte de las organizaciones, de las empresas, de la administración. Desde luego, para nosotros sigue siendo un aprendizaje. Y este salto de la teoría a la práctica, pues hombre, lo que exige es que las empresas sean valientes, las organizaciones, pues un poco como estas 4 que se han lanzado y han asumido este reto, pues apuesten por la mejora de su gestión preventiva a través de esta integración de la perspectiva de género en ella. Y entonces, en estos procesos de aplicación práctica y en estos procesos colaborativos, es donde pensamos que se generará conocimiento, se generarán instrumentos, se generarán herramientas que además tendrán el valor de que, generados desde la práctica, pues probablemente sean más útiles para las empresas y para las organizaciones. Y nada más. Por mi parte, vamos a dar paso a las empresas para que nos expliquen su experiencia a lo largo de nuestro piloto.